So we have been looking at the foundation, what is the foundation of our faith? Entonces hemos estado viendo, hablando acerca de cuál es el fundamento de lo que creemos. And last week we started with I believe in. Y la semana pasada empezamos con yo creo en. And today we're going to start looking at I believe in God, the Father Almighty. Y hoy vamos a pasar a yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Go to the next one, the next slide, Andrés. So remember, we're looking at this year, we're looking at being devoted. Y recordemos que todo esto se une a esta palabra que es ser devotos. And today and next Sunday we're going to be looking at devoted to God the Father. Y hoy el próximo domingo esto nos va a llevar a ser devotos a Dios Padre. We look at belief and how belief is related to faith. Y estamos viendo acerca de creer y cómo el creer se relaciona con la fe. And they both lead us into action. Para que nos lleven a la acción. The purpose of this, and it's the next slide, Andrés. El propósito de esto que lo vamos a verlo en la siguiente imagen. Is how can we be disciples? Es cómo somos discípulos. And being disciples, we can learn how to be disciples in a growth community. ¿Cómo aprender a ser discípulos? Lo podemos hacer en nuestros grupos de crecimiento. Because there we can put into practice our talents as disciples. Porque allí también podemos colocar en práctica nuestros talentos como discípulos. And then we can go and make disciples. Y de allí podemos ir y hacer más discípulos. So those disciples will be disciples. They will not do discipling, but they will be disciples. Así que estos otros discípulos van a venir a ser discípulos. And then, Andrés, next slide. That's what we look at the beginning. How being a disciple is to know how do we respond. Y vamos a ver cómo el ser un discípulo nos va a llevar a responder de alguna manera. Because we know how to respond with every situations in our life. Para saber cómo responder a cada situación en nuestra vida. That's what we look at the disciplines. Por eso es que estuvimos viendo las disciplinas. So we're going to look at four core principles. Así que vamos a ver cuatro principios básicos. I believe in the Father, the Son, the Holy Spirit, and the Church. I believe, creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. And this is going to be through the month of February. Y esto es lo que vamos a estar viendo durante el mes de febrero. So today we start with I believe in the Father. Hoy empezaremos con yo creo en el Padre. And we're going to pray before we begin. Y vamos a orar antes de empezar. Father. Padre. This is a special word for all of us. Es una palabra muy especial para todos nosotros. Sometimes it can be a painful memory. A veces esto puede ser quizás una memoria muy difícil y dolorosa. But we want to see you and we want you to reveal to us as our Father. Pero queremos verte a ti y que tú te nos reveles y como nuestro Padre. Help us today to let your Spirit guide our hearts. Señor, ayuda a que tu Espíritu guíe nuestros corazones. And help your Spirit to speak through my mouth, not my wisdom, but yours. Y que sea tu Espíritu quien hable a través de mi boca, a través de tu sabiduría y no la mía. May you bring healing into our hearts. Y que traigan sanidad a nuestros corazones. As we seek your face. En la medida en que podemos ver tu cara. In Jesus Christ we pray. Amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, so I'm going to tell you about my dad. Voy a contarles un poco acerca de mi papá. He was a loving father. Él era un padre amoroso. He always encouraged my brother and I to give our best. Siempre animaba a mi hermano y a mí a que diéramos lo mejor. He gave me so many good advices. Siempre nos dio muy buenos consejos. They helped me in my life. Me ayudó mucho en mi vida. And in my brother's life too. Y en la vida de mi hermano. And I tell those advices to my kids and to some of you. Y yo he traído estos consejos a mis hijos y a algunos de ustedes. But my dad, pero mi papá, he was very hard on discipline. Era muy, muy estricto con la disciplina. I fear him so much when he got angry.
Yo le tenía muchísimo miedo cuando él se enojaba. And I tried to stay away of trouble because I didn't want to face him. Y por supuesto no quería estar en problemas porque no quería estar enfrentándole. I tried to give the best of me. Siempre traté de dar lo mejor de mí. To avoid punishment. Para evitar el castigo. But when I got married, things changed in our relationship. Pero cuando yo me casé, la relación entre mi padre y yo cambió. I enjoy so much more that son relationship. Yo disfruté mucho más esa relación de padre e hijo. I think that he enjoyed being my dad. Y yo creo que él disfrutaba de ser mi papá. During my early years, discipline for me was a synonym of punishment. Durante los primeros años, la disciplina para mí era el sinónimo de castigo. Like I said, my focus was not to make him upset. Así que mi enfoque era que él no se enojara. But I failed many times. Pero siempre fallaba, muchas veces fallé. Yeah. I was trying to get away with what I wanted. Siempre quería salirme con la mía. Without upsetting him. Sin enojarlo a él. I am grateful for the principles that he taught me. Estoy muy agradecido por los principios que él me enseñó. Honesty, hard work, faith, persistence, patience. Honestidad, trabajo duro, persistencia, fe. Paciencia. But I would have liked to have more conversational time with him. Pero me hubiera gustado poder tener más tiempo de conversación con él. He had a very rough life when he was growing up. Él tuvo una vida supremamente dura cuando él creció. But he gave the best to be the best dad that he could. Pero él dio lo mejor que tenía para ser el mejor padre posible. And I didn't see that when I was growing up. Y yo no podía ver eso mientras crecía. All of us, we all have experienced different relationships with our fathers. Todos nosotros tenemos experiencias y diferentes relaciones con nuestros padres. Some are good, some are not so good. Algunas buenas y otras no tan buenas. And some of us, we didn't have any relationship with our dads. Y quizás algunos de nosotros ni siquiera tuvo una relación con su papá. But Pero, all these relationships, todas estas relaciones, they impact the way that we see God the Father. Han impactado la forma en que nosotros vemos a Dios Padre. Just remember, I look at God at the beginning. Recuerden que vimos a Dios al principio. No, I was looking at God. Yo vi a Dios al principio. As a punisher God. Como un Dios que castiga. And I had to please him to avoid punishment. Y tenía que complacerlo para evitar el castigo. So I look at the New Testament, in the book of Acts. Y yo voy y miro en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. When Paul had to flee from Thessalonica, cuando Pablo tuvo que huir de Tesalónica, he went to Athens. Él fue a Atenas. And while he was waiting for Timothy and Silas, y cuando esperaba por Timoteo y por Silas, he looked at all the temples around the city. Él observó todos los templos alrededor de la ciudad. And then he talked to them. Y luego él les habló. Les habló. It says in verse 22, chapter 17. Y dice en el capítulo 17, versículo 22. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Men of Athens, ciudadanos atenienses, I perceive that in all things you are very religious. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. For as I was passing through and considering the objects of your worship, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, I even found an altar with the inscription to the unknown God. Encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. They built all these temples. Ellos construyeron todos estos templos. Because they were afraid that one God may get upset with them. Porque ellos temían que algún Dios al que no tuvieran en cuenta estuviera enojado con ellos. And that God may punish them. Y ese Dios quizás los castigara. So they wanted to appease these gods. Y ellos querían mantener en paz a este Dios. You see, what provoked Paul to talk to them is in verse 16 and 17. Ustedes se dan cuenta que lo que Pablo le habló a ellos, lo que motivó a Pablo a hablarles a ellos está en los versículos 16 y 17. It says, now while Paul was waiting for them in Athens, mientras Pablo los esperaba en Atenas,
His spirit was provoked within him. Le dolió en el alma. When he saw that the city was given over to the idols. Ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Therefore he reasoned Así with que them. Discutía en la sinagoga con ellos. Con los judíos. Paul wanted the people of Athens to realize Pablo quería que la gente de Atenas se diera cuenta that God doesn't have any need from us. Que Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Dios no tiene necesidad de nosotros. He doesn't make us to feel better. Él no nos creó para hacerse sentir mejor. It is not that we're nothing. No es que nosotros no seamos nada. But we need to understand that his love for us, pero tenemos que entender que el amor de Dios por nosotros, it doesn't have any personal interest to him. No es que le cause un interés personal a él. He doesn't anything because he's God. Sí. Él no necesita nada porque él es Dios. He is self-sufficient. Él es autosuficiente. He is self-existent. Él es autoexistente. It's not only being auto, but it's self. In itself, he can subsist and he can be sufficient by himself. Entonces, no solamente que él pueda satisfacerse a sí mismo, pero él no necesita de nadie para ser o existir. He wants us to find him. Él quiere que le encontremos. But he is not far from us. Pero él no está lejos de nosotros. So how does God wants us to know him? Así que ¿cómo desea Dios que le conozcamos? Since the very moment of the fall, desde el mismo instante de la caída, God had to spare the life of an animal. Dios tuvo que tomar la vida de un animal. Because he wanted us to understand the severity of our actions. Porque él quería que entendiéramos la severidad de nuestras acciones. God killed an animal. Dios mató un animal. For us. Por nosotros. As sin entered deeper into our hearts. Cuando el pecado entró dentro de nuestro corazón. And the actions of man became more sinful. Y las acciones de los hombres se convirtieron en mucho más pecado. God wanted us to see how deprived were our attitudes. Dios quería mostrarnos lo depravado que eran nuestras actitudes. That's why there were so many sacrifices. Es por eso era que se hacían tantos sacrificios. To briefly restore the communion with God. Para que temporalmente se restaurara esa comunión con Dios. Hebrews 9 and 10, it tells us about the multitude, the thousands of animals that need to be killed. En Hebreos 10 y 11 podemos ver la cantidad y los cientos de animales que tenían que ser sacrificados en el templo. Just to have a brief moment of peace with God. Para tener un poquito de paz, un tiempo temporal de paz con el Señor. The gravity of sin. La gravedad del pecado led to all these sacrifices. Fue lo que llevó a todos estos sacrificios. But at the proper time, pero en el tiempo propicio, Jesus came to show us the Father. Jesús vino a mostrarnos al Padre. John 14, 8 and 11 that Joshua was reading. Está en Juan 14, 8 al 11, que lo leímos con los niños. Philip, who has been the power of God feeding the 5,000 men and family, Felipe había visto el poder de Dios alimentando a las 5,000 hombres y familias, and he was there seeing the impossible being possible. Y Felipe estaba allí viendo lo imposible volverse posible. But nevertheless, he asked Jesus. Sin embargo, él le pregunta a Jesús. Lord, show us the Father and it is sufficient for us. Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente. And Jesus tells him, have I been with you so long? Y Jesús le contesta, no he estado con ustedes por tanto tiempo. And yet you have not known me. Y aún así no me conoces. Philip. Felipe. He who has seen me has seen the Father. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. So how can you say, show us the Father? Así que, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre?
The words that I speak to you, I do not speak on my own authority. Las palabras que yo les hablo a ustedes no las hablo en mi propia autoridad. But the Father who dwells in me does the works. Pero el Padre que está en mí es el que dice estas palabras. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Or else believe me for the sake of the works themselves. O al menos créanme por las obras mismas. You see, God manifests himself to us as Emmanuel. Sí, vemos como Dios se manifiesta a nosotros como Emmanuel. Here is a Father that is loving. Es un Padre amoroso. Is a Father that is holy. Es un Padre santo. And he wants us to be holy. Y él desea que seamos santos. But we struggle and then we fall over and over again. Pero nosotros es difícil y caemos una y otra vez. God manifests himself to us and we cannot see him. Dios se manifiesta a nosotros y sin embargo no lo vemos. Because of our sin. Por causa de nuestro pecado. As Philip, we cannot recognize him. Como Felipe, no lo podemos reconocer. We cannot see his manifestation toward us in the person of Jesus Christ. Es difícil ver la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. Because we are blinded by our own understanding. Porque estamos cegados por nuestro propio entendimiento. The Father had been with Philip for so long. El Padre decía, había estado con Felipe por tanto tiempo. But Philip was expecting to see a different father. Pero Felipe esperaba ver un padre diferente. He was not aware how loving and forgiving the Father was. Él no se daba cuenta de lo amoroso y del perdón que el Padre nos da. Sometimes we feel the same. Y algunas veces nos sentimos así. That God the Father demands us to do things. Que Dios el Padre nos pide hacer cosas. And we are pushed by trying to please him. Y somos como, lo que nos empuja es quizás pensar en complacer al Padre. And like the people in Athens. Y como el pueblo en Atenas. We even do something so that God doesn't get angry at us. Quizás hacemos cosas extras para que Dios no se enoje con nosotros. But remember, John 3:16. Pero recordemos Juan 3:16. And I better start reading 10 through 17. Y voy a estar leyendo también del 10 al 17. Jesus answered and said to him, and this is Jesus talking to Nicodemus. Are you the teacher of Israel, and you do not know these things? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Most assuredly, I say to you, te digo con seguridad, we speak what we know and testify what we have seen. Que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. And you do not receive our witness. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. If I have told you earthly things, si les he hablado de las cosas terrenales, and you do not believe, y no creen, how would you believe if I tell you the heavenly things? Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? No one has ascended to heaven. Nadie ha subido jamás al cielo. But he who came down from heaven. Sino el que descendió del cielo. That is the Son of Man. El Hijo del Hombre. Who is in heaven. Que está en el cielo. And then I'm going to jump to verse 16. Y voy a pasar al verso 16. For God so loved the world. Porque tanto amó Dios al mundo, that he gave his only begotten son, que dio a su hijo unigénito, that whoever believes in him, para que todo el que cree en él, shall not perish but have everlasting life, no se pierda sino que tenga vida eterna. For God did not send his son into the world to condemn the world, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, but to save the world through him, sino para salvarlo por medio de él. What are the works that Jesus did? ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Las obras de Jesús. Jesus was compassionate. Jesús era compasivo. Empathetic. Era empatizaba. He was loving. Era amoroso. Forgiving. Perdonador.
He was a defender of the weak. Él era el defensor del débil. He revealed the true meaning of the law. Él reveló el verdadero mensaje de la ley. And the will of God. Y la voluntad de Dios. In simple ways so that everyone could understand it. En formas muy sencillas para que todos pudieran entenderlas. So that everybody could believe and follow him. Y así muchos podrían creer y seguirle. Jesus ate with people. Jesús comió con el pueblo, con la gente. That were told that they were not part of the kingdom of heaven. Que les fue dicho que ellos no tenían ninguna posibilidad de estar en el reino de los cielos. Because they didn't do as much. Porque no hacían mucho. And he told them to be his disciples. Y él les dijo, vengan y sean mis discípulos. Jesus asked people to come to him as they were. Jesús le pidió a muchos que vinieran a él tal como eran. And he asked them to let the Spirit dwell in them. Y él hizo que el Espíritu viviera en ellos. Jesus was not judgmental for the sinners. Jesús no era el que juzgaba a los pecadores. He was hard on the doctors of the law. Pero fue muy duro con los doctores de la ley. I believe that these are the words that Jesus is telling Philip. Yo creo que estas son las palabras que Jesús le está diciendo a Felipe. So that we can see the Father in Jesus' works. Para poder ver al Padre en la figura de Jesucristo. The Father is almighty. El Padre es todopoderoso. Not because he created everything in the world, in the universe. No solo porque él creó todo en el universo. But because he made a way for us to come back to him. Pero porque él creó una forma, un camino para que pudiéramos regresar a él. It is more than healing, resurrecting dead, or giving food. Es más que la sanación, la resurrección, dar comida. It is about bringing his people back to him. Es el traer de regreso a su pueblo, a él. It is restoring what is broken. Está restaurando lo que se rompió. It is forgiving and receiving forgiveness. Está perdonando y recibiendo perdón. It is about being a family again. Es el ser una familia nuevamente. You see, none of my children, ninguno de mis hijos, can do anything to be my children. Puede hacer nada para que sean mis hijos. They are my children. Son mis hijos. You are the children of God. Ustedes son los hijos de Dios. And there is nothing you can do, and there is nothing you need to do to be his children. Y no hay nada que ustedes puedan hacer o necesiten hacer para seguir siendo sus hijos. But being his children, you will act like him. Pero siendo sus hijos, actuamos como sus hijos. Sometimes. Algunas veces. My sons make mistakes. Mis hijos cometen errores. But it doesn't mean that they are not my sons anymore. Pero eso no quiere decir que no son mis hijos ya más. It just means that they are my children who made mistakes. Eso solamente quiere decir que son chicos que cometen errores. We as children of God. Nosotros como hijos de Dios. We make mistakes. Cometemos errores. But that doesn't mean that we stop being his children. Pero eso no quiere decir que dejamos de ser sus hijos. My kids, they fill my life with joy. Mis hijos pueden sentir llenan mi vida con gozo. Mi vida de gozo. From the very moment that I dream about having my kids. Desde el mismo momento en que soñé tener hijos. Mm-hmm. And through the moment when I was able to hold them in my arms. Y en el momento en que yo los tenía en mis brazos. They bring joy to my heart. Ellos trajeron gozo a mi vida. In the same way we bring joy to God's heart, to our Father's heart. De la misma manera traemos gozo al corazón del Padre. He thought about me and he thought about you before the foundation of the universe. Él pensó en ustedes y en mí antes de la fundación del mundo. And he rejoices in us. Y él se goza en nosotros. I am pleased with my children. Yo estoy complacido con mis hijos. So the Father is pleased with you. El Padre está complacido con ustedes. With me. Conmigo. With us. Con todos. Because when he sees us, he sees Jesus' righteousness. Porque cuando él nos ve, él ve la rectitud de Jesús. Jesucristo.
So all we need to do is go and act, be like his children. Lo único que tenemos que hacer es ser sus hijos, actuar como sus hijos. So looking at the discipline of silence. Así que mirando en la disciplina del silencio. I want us to pause again, close your eyes. Quiero que pausemos ahora. Cierren sus ojos. Think about what is holding you to be a child of God. Piensen acerca de qué significa ser hijo de Dios. What is not letting you live to the fullest this life of the in the family of God? ¿Qué le impide vivir al máximo el ser parte de esta familia de Dios? So close your eyes and ask the Father. Cierren sus ojos y pídanle al Padre. It's your Father. Es su Padre. And just let him embrace you. Deje que él les abrace. And just know that you bring joy to him. Y recuerden que ustedes le traen gozo al Padre. How does the perception of your earthly father? ¿Cómo percibe usted a su padre terrenal? And how does it affect the way that you see your heavenly father? ¿Y cómo afecta esto la forma en que usted ve a su padre celestial? Our Father in heaven will never leave you. Su padre celestial nunca los dejará. He will never forsake you. Nunca los abandonará. Think about the works that Jesus did. Recuerden las obras que Jesús hizo. Make a list of them. Haga una lista de ellas. And then think, where did you place the restoration of your community with the Father? Y vea, y puede usted ver dónde se ve la restauración de ser familia con el Padre. Father in heaven. Padre en los cielos. We as your church. Nosotros como tu iglesia. We want to be a display of who the Father is. Queremos ser los que muestran quién es el Padre. A father to the fatherless. Un padre para los que no tienen padre. So that they can see your might and your love. Para que ellos puedan ver tu mente y tu amor. Father, we pray that you give us the power, the strength to encourage each other. Padre, te pedimos que nos des el valor para animarnos los unos a los otros. And we can rest knowing that you are our Father in heaven. Y que podamos descansar que eres, porque eres este Padre que estás en los cielos. We don't have to do anything. No tenemos que hacer nada. You just call us to be your children. Él simplemente nos llama a ser sus hijos. May we rest in your spirit. Que podamos descansar en tu espíritu. Amén. Amén.